Pues bueno, Juan, yo ya, lo siento, ya me metiste a mí también el cine en las venas y yo ya toda la semana voy a venir el mismo día. Bueno, muy bien, así te toma tu cafecito, ¿no? Sí, También. y por cierto, hoy las truchas estaban buenas. Las truyas estaban buenas, sí. Hombre, Muchas gracias, tengo Juan. aquí una panadería al lado que las hace riquísimas. Yeah. ¿Y hoy con qué me vas a sorprender? Hoy te voy a sorprender con una película ya más moderna, que es del año 1988. Bueno, el 28. Y trabaja un actor que a mí me gustó muchísimo en los años 60, que es, a ver si lo adivina, ese morenito que trabajó en los 60 y que hizo una película. Morenito, de color, un actor Sí, de color. de color, sí. Afroamericano, claro. Afroamericano. Pues no caigo yo. ¿No será este, a ver cómo se llama? ¿Sidney Poitier? Ok, yo que la Hombre. Hombre, hombre. palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, Qué sí, sí. actorazo, qué Sí, actorazo. sí, sí. Que Hollywood le haya dado a Sidney Poitier un Oscar por su carrera y no por los trabajos que hizo. Honorífico. Honorífico. Honorífico, nada más. Increíble, ¿eh? Claro, Increíble. hay que hablar de la época, hay que hablar Ya, pero es que Rebelión en las aulas, por ejemplo. eso es un peliculón terrible. Por ejemplo, ¿no? O en El calor de la noche, El calor de la que se noche. lo dieron al otro, al compañero que trabajaba en el policía. Sí. Igual que adivina quién viene a cenar esta noche. También se lo Sí. dieron al otro. Sin hipotear. Dios mío, qué Sí, elegancia. sí, sí, ¿Y sí. qué película es entonces? La película se llama Dispara a matar. Ah, la que hace con Tom Berenguer, ¿no? Tom Exacto, Berenguer. exacto. Es una película que está metida entre una película de acción, un thriller también, Sí, puede ser. sí. Y bueno, es Es una. aquella que él está buscando un asesino, ¿no? Un asesino en serie. Están buscando a un chantajista, a un chantajista, ¿no? Porque la película empieza con que el Sidney Poitier, que hace de policía, detiene a un ladrón robando su propia joyería, ¿vale? Y le extraña, ¿no? Que una persona que tiene dinero, que tiene una joyería, que se esté robando a sí mismo. Y entonces al final es que está recibiendo Chantaje. chantajes por parte de alguien que le ha secuestrado a la mujer. Y claro, él La necesitaba. recuerdo perfectamente. Y ¿Lo además el recuerda? tipo mataba de una forma extraña, ¿no? Sí. De hecho, tan extraña para el espectador que la cara y el rostro de él se viene a ver a la media hora de película. ¿Te acuerdas? Que él Sí, estaba sí, sí, metido sí, sí, entre sí, sí. camuflado Una excursión, una entre una excursión, excursión que lo que quería de. hacer era cruzar una frontera o algo de esto, ¿te acuerdas? Sí, era una excursión de estos de Montañero. montañeros, exactamente, sí. 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 Y entonces, claro, como él era un policía de ciudad y no tenía experiencia en alta montaña, pues pide la ayuda de un experto, ¿Qué es Tom Berenguer? que es Tom Berenger, Vaya. que es también policía, ¿no? Sí. Y bueno, Buena película, ¿eh? sí, no, no, es una película de acción, como te digo, es una Sí. película que Entretenida tiene está. buenos paisajes. Vas Sí. a ver naturaleza, 100%, mucha naturaleza No, y lo que al está aire claro es una libre. cosa, aparte de que Tom Berenguer también es un buen actor, ¿eh? Sí, Es buen actor. claro. Pero Sidney Sí. Poitier, o sea, película que él salga es película de calidad. Por lo menos las que él ha hecho, a mí todas las películas de Sidney Poitier me encantan, ¿no? Sí. Me encantan, me Además encantan. es la elegancia. Nada más Sí. que yo es que una de las cosas que más me impresionaban de Sidney Poitier era su saber estar. O sea, él caminando llenaba la pantalla. Sí, 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 Una sí, sí. elegancia, una forma de caminar, una forma de actuar, La mirada que él la mirada tenía que tenía. también, Sí, sí. sí, Era creíble, sí. porque Sí, sí, después sí, del Cano de la Noche hicieron una segunda película, digamos, porque él se llamaba Tips en la Sí, primera el película y comisario Tips. entonces en la siguiente se llamaba Ahora me llaman señor Tips, Sí. porque sabe Bueno, de que reunión en las aulas también hicieron una segunda, ¿no? Me parece, ¿no? Hicieron no. una segunda parte de Rebelión en las aulas. No me suena. ¿No te suena? No, 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 no. En esta sí Yo. me suena Sí, me llama que el señor lo Tips. del señor Tip, porque Sí. claro, sabes que en la primera película la acción sucedió en un estado de esto donde los negros no eran bien mirados. El sur.
Y entonces, por eso lo de ahora me llama señor Tip, porque ya estaba consolidado, Sí, ¿no? había resuelto un caso. Sí, Sí, ya sí, estaba sí, 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 consolidado, sí. ya tenía más aprecio Buen actor, buen de actor, la muy buen gente. actor. Y mira, y hablando un poco un poco del cine, de aquello de la censura, lo que tú decías, de las categorías del 1 al 4, porque yo sí me acuerdo de la censura que tenía en mi casa era cuando ponían un rombo, dos rombos, un rombo era hasta 14 años, Sí, y dos rombos, bueno, mi padre siempre decía, a dormir, que es no harta. en televisión, eso era En cuando ya televisión, había no televisión, harta, claro, pero yo estoy no apta, hablando, no harta. cuando Telde todavía no había tele, ¿no? En Ya, los años ya. 60, yo me acuerdo de la televisión, creo que la vi primera vez cuando tenía 17 años, en el 67, por ahí creo que fue. Pero bueno, entonces la clasificación moral, que se llamaba así, clasificación moral de espectáculo, Moral eso, para el régimen. moral para la iglesia en La aquella iglesia, época, ¿no? sí. Porque el régimen se encargaba de una cosa y la iglesia se encargaba de otra, ¿no? Entonces, a la puerta de la iglesia había un tablero de anuncio que ponía la clasificación moral de las películas que se estaban proyectando en los cines Tú de me Telde. dijiste una vez en una ocasión que hasta un cura se ponía en la puerta del cine, alguien entraba y salía. Sí, pero eso tenía una explicación y era que la clasificación moral de espectáculo era, el número uno era para todos los públicos, podía ir toda clase de personas. El número dos era mayores de 14 años, el número tres eran mayores de 18. Después había un 3 con R que era mayores de 21. Tres correr. Sí, que era, se suponía que era un mayor de 18 años con reparos. Yo no entendía lo que era eso, pero era así. Y después estaba el número 4 que era gravemente peligroso. Es decir, que si tú esa noche te morías, te ibas al infierno directo. Dios mío, No Dios. había purgatorio ni por medio. No, 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 ibas directo al ¿Y tú viste algo en tu experiencia, Juan? Nada, nada, nada. A ver, una película del número 4 fue Gilda, que Gilda hoy la proyecta a la hora del mediodía cuando hay audiencia de niños, porque a fin de cuentas era la Rita Hayworth haciéndose el twistito del guante, o la bofetada que le da Glenn Ford a Rita Hayworth, más nada, es que no había más. Hombre, estaba lo de, ¿cómo se dice esto? Lo de cuando se rompe un matrimonio, ¿no? Sí. El adulterio. Adulterio. También estaba por medio el tema, ¿no? Pero más nada, pero no había nada de sexo explícito, no había nada. Pero era el número 4. Y Moll Flanders también, Tom Jones, también otra película que estaba el número 4. La Mujer X. Todas esas películas que no comulgaba con la moral de la Yo época. que recuerdo de aquello, claro, evidentemente yo iba al cine pues a las 3 o a las 5 y a las Sí, esa 7. es la película de niño. Ya cuando ya iba al cine a las 7, pues ya tenía ya, bueno, años 17, 16, 17 años, 18. Y bueno, tampoco moría en ese cine Sí, tal, entonces, que después claro. apareció la clasificación ese, ¿te acuerdas? Que era todo destape Sí. Bueno, pero eso ya era en salas especiales y también. salas especiales. Que tengo una anécdota Pues cuando en Telde. con mi mujer, la primera vez que salí, claro, yo le dije, vamos al cine. Y me acuerdo que la primera película que vi con ella fue en el Cervantes. Y entonces digo, vamos al cine. Y claro, yo para quedar como que era un chico bien, le decía, pero mire, a mí el cine de destape no me gusta mucho. Vamos a ver una película. Entonces me fui a ver al Cervantes una película de Adriano Celentano. Dale. Y entonces, bueno, la primera imagen que veo a una chica corriendo en una playa en dirección a la cámara, ¿no? Y yo me quedo así mirando y digo, Dios mío, yo no sé, no creo que sea lo que estoy viendo. Y era una chica en toslet que venía hacia la cámara, ya que yo era cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo digo, yo no sabía dónde meterme en el Cervantes. ¿Te acuerdas la butaca aquella del Cervantes? Sí, que Que eran era de madera. de madera, sí. Yo digo, Dios mío de mi alma. Y yo cada vez más incómodo, cada vez más. Y yo le acabo de decir que no me gustaban las películas de estampe, pero es que en aquella época, te estoy hablando de años 77, Sí. 77, las películas Era lo que se vendía en era lo que se aquella vendía. época, es lo que se O vendía en sea, aquella había una época. escena de terror aquí y salía una señora Sí, teniendo la ropa sí. Sí, con los pechos fuera, sí, sí. que no tenía nada que ver, pero todo el mundo se quedaba embelesado con aquello, que fue cuando la transición del 78, que empezó la apertura de España hacia Correcto, Europa, ¿no? correcto, correcto, Que fue correcto. el landismo y todo el tinglado que, ¿te acuerdas? Sí. Claro, y yo decía, Dios mío, mi alma.
Y aquella avanzaba y pues... ella miró para mí y yo como que no la vi. Tierra trágame, ¿no? Tierra trágame. Y entonces, yo imagino que en aquella época... Pues tú eres... En la mía era peor, porque cuando había una película en Telde, que era del número 4, yo me acuerdo, el párroco se ponía frente al cine a ver quiénes entraban a ver esa película. Pues muy bien. Entonces venían muchas parejas y se daba media vuelta. Y otras seguían. Pues bueno, Juan, hoy vamos a ver Dispara Matar con Sidney Poitier y Tom Berenger sin censura. Hoy vamos a ver a Tom Berenger en... Dispara Matar. A matar. Muchas gracias, Juan. Berger y Van Donen, Piedras Preciosas, París, Londres, San Francisco. George Kelly nos ha metido en esto. No quiere esperar las 24 horas reglamentarias. Lo pasa a nuestra jurisdicción, al menos extraoficialmente. Aquel es el señor Berger, es el dueño del negocio. Señor Berger, le presento al agente especial Statin, del FBI. Señor Berger.
No creo que haya intentado robar sus diamantes, sobre todo porque ha venido en pijama. ¿Por qué no nos cuenta lo que ocurre aquí? Es mi establecimiento. Quería llevarme unos diamantes a casa. Son mis diamantes. No tienen ustedes derecho a estar aquí. Quiero marcharme ahora. ¿Tiene usted la costumbre de llevarse un kilo de diamantes a casa? Puedo hacer lo que me dé la real gana con mis piedras. ¡Quiero irme ahora mismo! La señora Berger figura como copropietaria. ¿Y si la llamamos para que se reúna con nosotros? No, no, no debe usted hacer eso. ¡Por favor, no lo haga! ¡Por favor! ¿Dónde está su mujer, señor Berger? Por favor, por el amor de Dios, ayúdenme. Nos obligó a mirar mientras mataba a nuestro perro. Dijo que haría lo mismo con mi mujer. Señora Berger, no se alarme, por favor. A usted no le va a pasar nada. Estoy aquí con su marido. Bien, escuche. Quisiera hablar con el hombre que está con usted. Señora Berger. Sí. Enciende los focos. Soy el agente especial Statin del FBI. Como puede ver, la casa está totalmente rodeada. Tanto el señor Berger como los diamantes están en nuestro poder. Voy a darle unas instrucciones. Si la sigue con exactitud, no le haremos daño. ¿Entendido? Dígale a la policía que no dispare. Voy a enviar a la criada con un mensaje para usted. Bien. Que nadie dispare. Va a salir la criada. Que nadie dispare. ¿Quién es su mejor tirador? Yo mismo. Bien. Tendrá usted que matarle antes de que llegue al Mercedes. Las cosas que ha pedido están en el coche. Cuidado, están atentos. Mierda. Hijo de puta.
Consígueme una radio con banda civil, rápido. Enchúfala en el encendedor del coche. Hemos prohibido el uso en la banda civil durante 2 horas. Como vea otros coches siguiéndonos, la hemos pringado. Diles que nos sigan con cuidado. De acuerdo. Statin tiene los diamantes. Sí. Bien. Ahora que se aparte su gente, si alguien más intenta seguirnos, mataré a la mujer. Ahora se apartan. Si oigo otra voz por esta radio que no sea la suya, juro por Dios que la mataré. ¡Apartaos todos! ¡Vamos, tenemos que largarnos! ¡Vamos, moveos! ¡Marchaos lejos de aquí! ¡Que nadie dispare! ¡Que nadie dispare! ¡Es una orden! Más vale que se quede aquí. ¡Dejadle salir! Vamos a dar un paseo. Es la segunda vez que damos la vuelta a esta manzana. Ese gilipollas se ha perdido. No lo creo. Quiere despistar a quien nos siga. Me parece que se dirige al puerto. Avisa a las lanchas de policía y a los guardacostas. Estamos en el muelle 99. Seguro que tiene una lancha esperándole. Apunta para ver si puedes disparar por la ventanilla encima de mi hombro. Que no te vea. Muy bien, de momento bien. Ahora sube el volumen de su radio, conecte los altavoces exteriores, baje del coche, deje los diamantes a medio camino entre los dos coches. ¿Podrás alcanzarle? Puede ser. Hay poco margen de error. Un fallo de un par de milímetros y le doy a la mujer. Muy arriesgado. Intentaré separarle de ella. Si tienes la seguridad absoluta, dispara, pero solo si estás completamente seguro. Primero envíeme a la señora Berger. Y una mierda. Sé que ha colocado a un tirador en algún lugar. La señora Berger se quedará aquí conmigo. Ahora tíreme esos malditos diamantes. Joder, es que no podía tirarlos más lejos. Vuelva a su coche. Rápido.
disculpa, esto se ha complicado mucho. La señora Berger está esposada a la barandilla al final del muelle. Espere a mi señal. Luego acérquese y recójala. ¿Entendido? Entendido. No creo que lo haya entendido. Se dirige a Dacklan. ¡Perseguidla! ¡Perseguidla! Localizado por radar, rumbo 022. ¡Le hemos perdido! ¿Dónde está? Allí va. El vuelo 005 San Francisco-París es el que lleva a un pasajero sin identificar. ¿Sí? Una niña de 12 años que viaja con el pasaporte de su madre. Bien. Comprobemos los vuelos que despegaron después de imponer el control por si el tío nos ha despistado. Las únicas huellas identificables son de la familia y de la criada. El laboratorio tendrá los análisis dentro de un par de horas. Vale, gracias. ¿Qué tienes tú? He repasado los informes de los secuestros con rescate de los últimos 5 años. Salen 267, cuyo modus operandi coincide con este. Es lo máximo que nos da la computadora con la información que tenemos. Entonces utiliza el teléfono. Llama al oficial que investigaba cada caso. Dale lo que tenemos, a ver si se le ocurre alguna cosa. No hay suficiente personal para comprobar los aeropuertos y hacer llamadas. Búscame 8 agentes auxiliares. Serán 27 llamadas por agente. Empieza con los homicidios. Emplea una automática de 9 milímetros. Reduce la lista con ese dato. Es un varón blanco de 20 a 40 años. Y de algo estoy seguro. Ese tío ha matado antes. Le resultó demasiado fácil. Ya han pasado 12 horas. Creo que deberías dejarlo y dormir un poco. Estoy muy bien. Estás hecho una mierda. Mira, he leído todos los informes. No hay manera de que hubieras podido adivinar lo que iba a pasar anoche. ¿Qué quieres decirme, Charlie? Que eso ocurre a veces. Me ha pasado a mí. ¿Recuerdas aquel chaval de Sausalito? Escucha, muchas veces uno pierde un rehén porque no puede hacer nada para evitarlo. Conozco ese rollo. Yo también lo he soltado. Vamos, acompáñame. Warren, esto te está comiendo el coco. Te está afectando mucho. Te estás diciendo, quizá hubiera podido hacer esto o quizá aquello. Lo importante es que hiciste todo correctamente y nadie puede pedirte más. Vete a casa. Duerme un poco. Te llamaré cuando llegue a Washington. De acuerdo. Buen viaje. Hemos empezado con las llamadas telefónicas. Bien. ¿Quieres que te llamemos a casa? No voy a casa. Me quedaré aquí. Thank you.
Buenos días. Hace buen tiempo para la pesca. Veo que somos los primeros en llegar, ¿eh? Sí, sé que no es la primera vez. Lo siento. Siento no haber llamado al restaurante, pero estoy metido en una situación horrorosa. Introduce más datos. Sí, me imagino que fue horrible para ti también, cariño. Lo intentaré. No te lo puedo prometer, pero lo intentaré. Nena, tengo que colgar. Bishop Falls, de Washington, informe del sheriff. Asesinato de un turista cerca de la carretera de Canadá. ¿Y qué? Herida hecha por un arma de gran calibre en el ojo izquierdo de la víctima. ¿Dónde coño está Bishop Falls? En esta zona, al noroeste de Spokane. Resérvame un billete para Spokane y mientras vuelo consígueme transporte para Bishop Falls. Crilly encontró el cadáver. El agente Statin, Austin Crilly. Statin es el hombre del FBI. Es por aquí. ¿De verdad es agente federal? Eso me han dicho. Yo soy el vigilante encargado de esta zona y desde el cierre de las Crilly. Minas... Vale, no me enrollaré más. Verá, noté que la puerta se había torcido, así que decidí echar una mirada. Y coño, me encuentro con un cadáver y unas moscas del tamaño de un Mercedes. ¿De quiénes son todos esos coches, señor Crilly? De cazadores y pescadores. Salen de aquí y se reúnen allí arriba. El guía se encuentra con ellos allí arriba en un campamento base. El servicio de guías de Bishop Falls, Jonathan Knox y Sarah Renell. ¿Pero es agente federal? Dicen que es la mejor zona de pesca con mosca en alta montaña del mundo. Así le encontramos, en pelotas y con el ojo atravesado por una bala. Lo asesinaron fuera. Luego fue arrastrado hasta aquí por los tobillos. El asesino le envolvió la cabeza con esto antes de quitarle la ropa. ¿Por qué iba a hacer eso? No quería que las prendas se mancharan de sangre. Debemos suponer que el asesino salió de aquí vistiendo la ropa de la víctima, a calzoncillos y todo. Me cago en la puta. No pise eso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pelo quemado. ¿Y qué significa? Lo único que sabíamos de él es que tenía pelo largo y barba. Y aquí lo tenemos. ¡Sam! ¡Sam! Hola, sheriff. ¿Qué es lo que pasa? Tiene usted mala cara. Sam, necesitamos la descripción de los pescadores que salieron desde la mina ayer. De vista no conozco a ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿No se reunía con ellos? Normalmente no. Suben directamente a encontrarse más arriba de la mina. ¿Pasa algo? ¿Cuántos iban en la excursión? 5 pescadores y una guía. Sarah Renell. Dave, ¿qué ocurre? ¿Podemos contactar con ellos? ¿Sarah lleva una radio? No, pero hay radiotransmisores en las cabañas del camino. Deberían haberme llamado desde Timber Falls. ¿Y no le han llamado? Podrían estar en cualquier lugar de esta zona. Verá, a veces van a sitios donde nadie jamás ha estado. Jonathan lo sabrá. Y la frontera está justo ahí. Eso es. Tengo el helicóptero de incendios y rescates esperando. No. El asesino se daría cuenta de que le buscamos. Demasiado peligroso. Y no podría usar el helicóptero. Se acerca una tormenta con vientos muy fuertes. ¿Y no hay caminos? Ni uno. ¿Quién me podría guiar hasta allí? John Knox es el hombre indicado. Es el socio de Sarah, digamos.
Señor Statin, por favor, escuche. A Sara todos le tenemos un aprecio especial. ¿Cree que mataría a alguna de esas personas? Eso creo, señor Baker. Imagínese, pasarse toda la vida aquí, tan lejos de la gente. Y menos mal que existen parajes como este. Solo aquí puede encajar un tipo como Knox. Justo lo que necesito, otro loco. No es mala persona, pero un poco extraño. No se encuentra muy a gusto con la gente. Vivía en aquellas montañas como un ermitaño. Luego conoció a Sara y se enamoraron en 5 minutos. ¿Se enamoraron? Eso complica un poco las cosas. John, soy Arnett. Me acompaña Warren Statin, del FBI de San Francisco. Señor Knox, sé que atraviesa usted momentos difíciles, pero creo que podemos trabajar juntos y... Señor Knox, persigo a un sospechoso de extorsión y asesinato. Necesito un guía. Quíteme la mano de encima. Me han dicho que es usted el mejor. Busque otro. Escúcheme bien, Knox. Tiene usted que acompañarme. Si niega su ayuda a un agente federal para la persecución de un criminal, le detendré por obstrucción a la justicia. Apártese de mi camino. Considérese arrestado. Y una mierda. Tiene derecho a permanecer en silencio. Apártese, iré solo. John, no tiene derecho a hacer eso. No podrá aguantar la marcha. Solo será un estorbo. Se equivoca usted. Ahí arriba no hay ascensores, señor. No hay autobuses, ni tranvías, ni malditos taxis. Así que, ¿por qué no vuelve a su motel y me deja hacerlo a mi manera? Señor Knox, tiene usted una opción, una sola opción. Y es la de guiarme por esas montañas. Esa es la manera, la única manera que le permitiré para ayudar a su amiga. No puede actuar por su cuenta. Actuará usted bajo mi autoridad, siguiendo mis órdenes. ¿Alguna pregunta? Además... me importa un huevo que le guste a usted o no. Como intente perseguir solo a ese hombre, le meteré en la cárcel sin más ni más. ¿Le entra en la cabeza lo que le digo, señor Knox? ¿Y su mochila? En el camión. ¿Qué coño es esto? Son calcetines termales que funcionan con pilas. El último grito. ¿Esta mierda se la vendió Miller? Sí. Lógico. ¡98 cervezas me quedan a mí! ¡8, 98 cervezas! ¡Cervezas todavía! ¡Eso es! Cojo una, la doy a probar. 97 cervezas me quedan a mí. 97 cervezas me quedan a mí. 97 cervezas. ¿En serio? Solo más divertido. Busquemos cuál es mi profesión, ¿vale? ¡Eh, Rossi! ¿Qué has dicho que trabajas tú? Trabajo con una empresa de mudanzas. Ya sabes, muebles, enseres domésticos, todo eso. ¿Y tú? En varios negocios, esto, aquello, me gano la vida. ¿Venta al público, al por mayor, computadoras, qué? Se gana la vida. Solo le pregunto a qué se dedica, ¿vale? Vale, vale. Siempre he sido preguntón. De otra cosa, de Cebos, por ejemplo. Vale, amigos, vamos a parar aquí para descansar 5 minutos. Quitaos las mochilas y descansad un poco. Os habéis quedado sin aliento. Parándonos un ratito, podréis seguir hablando sin jadear, ¿de acuerdo? ¿Y si hiciéramos un descanso de 55 minutos? Ben, no te acerques tanto al precipicio. Este no es un buen sitio para bucear. Espera, te ayudaré. Estoy hecho polvo. Gracias.
No podía deshacerme de ella. La tenía pegada a la espalda. Es como si alguien hubiera metido una máquina de tren en mi mochila. Vamos, chicos, no quiero que nadie intente hacerse el héroe. Sara, joder, las botas me están matando. Los riñones. Bueno, afloja un poco los cordones, pero no te las quites, no te las pondrías de nuevo. Sí. Hey, ¿cómo te va, Jaro? Sobreviviré. Bien. Espero. Vaya. Sara, ¿cuándo encontraremos una radio que funcione? ¿Qué pasó con la radio de la última cabaña? ¿Estaba estropeada? Necesito una radio. La previsión meteorológica me hizo polvo la rodilla jugando a fútbol. Ahora me indica cuándo va a cambiar el tiempo. Mañana noche llegaremos a una cabaña. Tendremos techo y una radio. Me parece estupendo. La última vez que me dolió así, llovió 3 días sin parar. Pero la pesca es mejor cuando llueve. En el último viaje, encontré un río. Estaba lleno de las truchas más grandes que he visto en mi vida. ¿Eran así? Ya sabéis cómo son las truchas, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Al menor ruido se largan. Oye, ¿nos vas a contar otro cuento de pescadores, Ben? Así es, amigo mío. Ese día en particular, llovía cántaros. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Qué? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué río era? Soy abogado. Fue el Fraser. BC, British Columbia. Sí, poco a poco te irán desapareciendo. Donde fuese. Así que es la primera vez que haces una excursión como esta. No. Lo que pasa es que yo pensaba que estas montañas serían como el jardín botánico de Nueva York. ¿Por qué decidiste hacer este viaje? Que llovía cántaros. Ya no has contado antes, Ben. Continúa. Es que acabo de pasar por un divorcio bastante traumático. Y buscaba un lugar para pasar mis vacaciones donde no hubiera peligro de encontrarme con mi exmujer, porque ella jamás se ha alejado más de 10 metros de un hotel en sus vacaciones. Has elegido el lugar adecuado. El sonido del agua tranquilizaba a las truchas. Y la corriente del río las acercaba a la superficie. ¿A qué tamaño alcanzan esas truchas del río Fraser, ¿Por qué tantas preguntas, tío? Así de grandes, vale, ¿estás contento? Puede regresar si quiere. Mi trasero es asunto mío. Por aquí no. So. Da la vuelta. Da la vuelta. Ya me estás cabreando. ¿Qué ha visto? Oiga, tierra llamando a Knox. ¿Me recibe? ¿Qué pasa? El final del viaje para usted. Ella ha escogido la ruta hacia la garganta Ryan. Los caballos no pueden ir por allí. Bien. Aunque nunca más volviera a ver otro caballo,
ni a montar otro caballo, ni a oler otro caballo, sin ánimo de ofenderte, caballito, me daría por satisfecho. No voy a ir por caminos para principiantes, así que es mejor que regrese. ¿Ha olvidado lo que le dije antes? Ese hombre me pertenece, ¿comprende? ¿Qué haremos con los caballos? Ya. Vale, caballito. A casa. A casa. Camine un poco por el agua. ¿Qué ha dicho? Ayuda a ablandar el cuero. Mojados darán de sí. Me quiere tomar el pelo, ¿verdad? Los del campo son más raros que la hostia. ¿Qué ha dicho? ¡Que odio el maldito bosque! Mira el musgo como si esperara que le cantara. ¿O es que está rezando? Vámonos, quiere... Escuche, señor. Usted será la coña en verso sobre su terreno, pero estamos en mi territorio. Así que relájese y disfrute del viaje. ¿Ha visto el alce? Así que el médico oye unos ruidos rarísimos. Ojo de médico. Ah, vuelve corriendo al dispensario, echa una mirada y dice... Oh, no, ya espera, no le he dicho que le hiciera una paja. Lo cuando tenía 12 años. Muy bien. Tengo otro chiste sobre el viejo. No, Ralphie, basta. Hablemos de la pesca o de lo que sea. Sara, Norm se está quedando atrás otra vez. Norm, ¿te encuentras bien? Sí, la verdad es que esto empieza a gustarme, ¿sabes? ¿Habéis visto el panorama? Sí, venga. Es increíble. ¿Qué os parece? 50 pavos por el pez más gordo, ¿eh?
Si quieres subir las 100, trato hecho. ¡Oh! Sí, pero quiero ver el cebo primero. Billetes de 100. Te enseñaré el pijo. Esto sí que es un cebo. Estoy hecho polvo. Espera, espera. Mira, ¿qué es este chisme? Aguantad, un beso. Impresionante, ¿verdad? Encantador. Es la leche. ¿Qué narices es ese chisme? Ese chisme, caballeros, nos va a llevar al otro lado de la garganta. ¿En eso? Así es. Moriremos. Tranquilo, chico. Ya había montado en uno de estos trastos. ¿Ah, sí? Adelante. No, no es para tanto. ¿Tú crees? Bueno, sí es para tanto. Oye, Ben, ¿hay algo que tú no hayas hecho antes? Déjame pasar. ¿Has estado el Marte? Al menos he ido de pesca antes que tú. Caballeros, caballeros, por favor, caballeros. Vamos a aplicar la lógica. Sencillamente preguntémonos si es necesario seguir este camino. No es para tanto. Adelante, sí, un momento, si no queréis, no se hace. El fin de la excursión es pasarlo bien, no pasar las putas. Podríamos bajar por la garganta y bajar por el río unas cuantas millas. No creo que perdiéramos más de un día. No, preferiría morir ahora mismo antes que perder un día. Tiene razón. Supongo. Agarra esto fuerte, ¿quieres? Voy a cruzar con uno de vosotros y os enseñaré cómo hacerlo. Luego los demás vendréis de dos en dos. ¿Quién se la va a jugar conmigo? Bueno, si lo planteas así. Yo iré. Muy macho. Pon el pie ahí. Creo que debes ir tú. ¿Os parece bien? Oh, sí. Sí, porque si no lo hago ahora, no... Tranquilo. Vale, estupendo, gracias. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ahora dejamos que funcione la gravedad. De acuerdo. Suéltalo. ¡Que te divierta! ¡Oh, oh, mi estómago! ¡Oh! Tranquilo. No, 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 no. No quiero seguir. No quiero seguir en este trasto. No te pongas nervioso. No pasa nada. Nor, mira las copas de los años. Quiero volver. No, 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 no quiero estar aquí. Pero si vas bien. Lo estás haciendo muy bien. ¿Puedes pararlo? Claro, si es lo que quieres. Detesto esto. No, 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 esto es peor, esto es peor. Ah, es emocionante, ¿verdad? Sí, como un accidente de aviación. Norman, ahora quiero que hagas... ¿Qué? ¿Qué? Quiero que te des la vuelta y que cojas esta cuerda con las dos manos. ¿Cómo? Y que empieces a tirar con una mano y con otra. Sí. Y quiero que dirijas la mirada hacia ese lado. Vale. ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Así? No corras tanto. ¿Así? Va mejor un ritmo lento y seguro. Lo siento. Lo siento, es que estoy un poco nervioso. Muy bien, Norman, lo estás haciendo muy bien. Vale, bueno, casi hemos llegado. Un poquito más, un poquito más. Dios mío, abajo tenemos tierra. Gracias a Dios. Ya está. Muy bien, sigue tirando. Y luego te agarras a ese tronco del final, ¿eh? Bien. Yo volveré y ayudaré a los otros. Cuando vuelvan ellos, quiero que les ayudes a bajar, ¿eh? Sí. Sara. ¿Qué? A tu novio... ¿No le preocupa nada que estés aquí sola en la montaña con 5 hombres? En realidad no es asunto suyo. No. Él sabe que yo siempre me he sabido defender. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo que qué pasa? Mire, ese cesto tendría que estar en el centro y la cuerda está cortada. Tranquilícese. Cualquiera hubiera podido volver a hacerlo. No significa que le haya pasado algo a Sara. Ya. ¿Qué hace? Voy a ir a por el cesto. Mierda. Quítese la mochila y póngase los guantes. Coja esta cuerda. Vaya soltándome. Cuando llegue al cesto, tire hasta que esté aquí. ¿Entendido? Entendido. ¡Ah!
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Intente agarrarse a la piedra! ¡Ya lo hago! ¡Afloje la cuerda! ¡Estire! ¡Bien! ¡Estire! ¡Vamos a ver! Thank you.
¿Los montañeros se lo montan así todos los días? Todos los días. Gracias. Se encuentra bien. ¿Y su brazo? Sigamos. No, necesita descansar un poco. No me hace falta. Pues a mí sí. Las cosas como son. Está bueno. Sí. Sí, está buenísimo. No se puede comparar con una docena de ostras vivas, pero... No. ¿Qué pasa? En este preciso momento tendría que estar con mi novia en Donatello. A 3 días. ¿Tres días? Del teléfono más cercano. Ah, estoy muerto. No se preocupe. Ella lo comprenderá. Ah, ni hablar. Eso se terminó. Le cortaré otro trozo. Mañana será un día muy largo. Necesita calorías. A 3 días de un teléfono. ¿Cómo lo puede aguantar usted? Debería probarlo alguna vez. Quizá le fuera bien. No podría. Amor asfalto. Dígame una cosa. ¿Qué echaría de menos además del teléfono? Pues todo. La actividad, la acción, el teatro, la música, el poder cenar bien a las 4 de la madrugada. Casi todo. Supongo que había comido esto antes, ¿verdad? Sirven conejo en muchos restaurantes. Sí, pero esto no es conejo. ¿Qué narices es? Marmota. ¿Marmota? ¿Qué es una marmota? Un roedor. ¿Un roedor? ¿Quiere decir una rata? Una especie de rata grande y peluda, así. ¡Ugh, mierda! Sí, sé lo que siente. Para mí, comer ostras es como comer mocos. No joda. Por poco me veo del susto que me has dado. Casi te chafo los sesos. ¿Qué pasa? He visto un oso. Callaos, intento dormir. Ven, he oído un oso. Harvey, despiértate. Lo he oído. Harvey, despierta. Shh. ¿Dónde está Steve? Steve. ¿Dónde está Sara? Steve. 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 Sí. Estaba fertilizando el bosque. Creí oír un oso o un animal grande. Joder. Fertilicé un buen trozo. He oído un ruido. El oso. Dame tu navaja. ¿Qué ruido? ¿Qué pasa? Allí. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Creíais que yo era un oso? Una osita guapa. Un oso. Sí. Qué estúpidos. Siempre piensan que soy un oso. Nacido en las colinas de Tennessee, con solo 3 años mató un oso allí. Con solo 3 años mató un oso allí. Con solo 3 años mató un oso allí. ¡Hey! ¡David! ¡David Crockett! ¡Basta de cantar! ¿Qué pasa aquí? ¡Un hombre así! ¡David Crockett! ¿Quieres andar y cantar? ¡Un hombre así! ¡David! ¡David Crockett! Tengáis mucho cuidado por aquí, es peligroso. Nada de sentir vergüenza si hay que agarrarse a la rama de un árbol o a una piedra, ¿vale? Sí, mami. Lo que tú digas. Benny, por aquí no es. Qué panorama. Steve, espérame. Te digo que nos hemos perdido. Tengo que atarme la bota. ¿Estás bien? Sí. Caray, esto empieza a gustarme.
¿Ah, sí? No pensaba que me iba a gustar, ¿sabes? Solo vine porque quería alejarme de mi exmujer. En realidad me encantaría tenerla aquí conmigo ahora mismo. Un empujoncito y me ahorraría los 79 meses de la pensión que le tengo que pasar. Ya lo creo. ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Mete los pies ahí! ¡Mételos! ¡Aguanta con los pies! ¡No, no! ¡No mires hacia abajo! ¡No mires hacia abajo! Norma, mírame. Ayúdame, Steve. Bien, calma. ¿Qué? Te voy a ayudar. Haz lo que te diga. ¡Ayúdame! Respira hondo. Ahora mete la mano en esa ranura y dame esa pistola. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, maldita sea! Te voy a ayudar, pero haz lo que te he dicho, ¿vale? Mete la mano en esa grieta y dame la pistola. Vamos, vamos, dámela. ¿De dónde narices has sacado esto? De mi mochila, soy policía, vamos. Buen chico. Ayúdame, vamos, ayúdame. Ahora cógeme la muñeca. Así, muy bien. De acuerdo, vale. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Sí, muy bien. Bueno. Bueno, ya está. Ya está. Muy bien. ¿Preparado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Quién ha gritado? Cuidado donde pisas. ¿Quién ha gritado? Ten cuidado al bajar. Cuidado, no te caigas. Joder. ¿Qué ha pasado? Ha sido Norm. Se cayó por el precipicio. ¿Qué? Estaba Norm, por aquí. ¿Dónde? Se cayó. ¿Dónde? Yo qué sé. ¿Le ves? Dios mío. No le veo. Apartaos del precipicio. ¡Carly, corre! ¡Salta! ¡Salta! Lo sé, no puedo. ¡Calla! ¡Calla, tranquila! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cálmate, Sara! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Se acabó! ¿Entiendes? Ahora cálmate, cálmate, Sara. No te voy a hacer daño, ¿entiendes? Te necesito, ¿me entiendes? Te necesito. Tienes que sacarme de estas montañas, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien, buena chica, vamos. Muy bien. Ahora olvídate de lo que ha ocurrido. Sencillamente olvídate de lo que ha pasado. Seguiremos como antes. Tú eres la guía, yo el cliente. Sí. Adelante. ...047 llamando a Bishop Falls. 047 llamando a Bishop Falls. 047, ¿me recibe, Sam? ¿Sara? ¿Sara, eres tú, Sara? ¡Sam! Gracias a Dios, Sara. No he intentado nada. Creí que quizá pensabas hacerlo. Escucha, Sara. Se acerca una tormenta de mucho cuidado. Ahora la tenemos aquí y se dirige hacia vosotros. Tú y el grupo deberíais quedaros en la cabaña, ¿me entiendes? Dile que quieres seguir viajando un día más. Voy a seguir viajando un día más. No, que se quede donde está. Sara, escucha, no lo hagas. No lo hagas. No estaría tan alterado por una tormenta. Pregúntale que qué pasa. ¿Qué pasa? Tú no te asustas por una gran tormenta, un frente de tormentas. Una gran tormenta. Sara, estamos hablando... De una tormenta muy importante, de una nevada terrible. Dile que estás sola y que puede hablarte. Estoy sola. Señorita Renell, soy el agente especial Minelli del FBI. Uno de los hombres de su grupo es un impostor. Es un fugitivo al que perseguimos por secuestro y asesinato. Va armado y es peligroso. ¿Me entiende? ¿Entiendes? Sara, Jonathan va a buscarte. Sí, entiendo. Le acompaña Statin, otro hombre del FBI. Les llevas unos días de ventaja, pero con la tormenta casi encima... ¿Quién sabe? Bien. Quédate cerca de la cabaña y de la radio. La tormenta que se acerca es tremenda.
De acuerdo, Sam, lo haré. De acuerdo, Sam, lo haré. ¿Cree que hablaba coaccionada? Bueno, estaba un poco rara, no estoy seguro. ¿Quién es Jonathan? ¿Es tu novio, Sara? ¿Es tu novio? Sí, es tu novio. No te muevas. Ya está. Si él conociera las montañas, iría solo. Como no las conoce, necesita un guía. Vamos, ella sigue con vida. Tenemos que ayudarla. De Sara. ¿Qué coño quiere decir? A estas alturas ya debería conocerme. Tranquilícese, Knox, cálmese. ¿Qué es lo que hizo ese tío? Usted dijo extorsión y asesinato. En efecto. ¿Cómo se entiende esto? No me lo ha contado todo, ¿verdad? No, no lo hice. ¿Qué más? Cogió un rehén en San Francisco. La mujer de un comerciante de diamantes la asesinó después de conseguir los diamantes. Ha querido decirme algo. ¿Decirle el qué? Que yo debería haber intervenido. Usted la cagó y él ahora quiere vengarse. Y ella perderá la vida por eso. Escúcheme. Esa nota me da una pista. Empiezo a conocer a ese tío. Solo mataría a un rehén si no le fuera útil. ¿Me entiende? Mientras usted y yo sigamos pisándole los talones, Sara seguirá con vida. Ahora descansemos un poco. Le alcanzaremos mañana.
Vaya por la mochila. Nos llevan una ventaja de cojones. Solo son dos, podrán ir más deprisa. Nosotros iremos más deprisa. En dos o tres días estarán en la frontera. Y usted mismo ha dicho que la matará en cuanto no le sea útil. Les tengo que alcanzar antes de que lleguen a Canadá. Les alcanzaremos antes de que lleguen. Un momento, Stantin. Usted está hecho polvo. Hace frío y aún va a hacer más. Se acerca una tormenta de nieve. ¿Entiende? No me asustan las tormentas. Usted es imbécil. Puede morir allí arriba. Y si no muere, perderé tanto tiempo que Sara acabará asesinada. Así que lo mejor será que se quede usted aquí. ¿Irá usted conmigo o no irá? ¡Y una mierda! ¿Me va a disparar? ¿Ha matado a un hombre alguna vez? ¿Ha intentado detener el atraco a un banco? Llevo 22 años en el FBI, Knox. He tenido que vérmelas con la mafia, el Ku Klux Klan y la KGB. ¿Me entiende? Estoy capacitado para perseguir a ese tío. Usted cree estarlo, pero no lo está. De acuerdo. Le llevaré. Pero no se quede atrás. Si pierdo tiempo por su culpa y mata a Sara, le mataré. Sara, despacio. ¡Para! Sara, espera. ¡Espera! Durante la última hora, poco a poco te has ido alejando de mí. ¿Qué pasa, Sara? Su nombre, diga su nombre. Warren Stantin. Cuando le falte el aliento, pare y diga su nombre, ¿entiende? Si estoy muy cansado para recordar mi nombre. Por 10 pavos se lo recordaré. Vale, vale. Thank you.
Debió usted quedarse en la cabaña. Voy a subir por esta cara. Me costará llegar a la cima, pero así ganaré un día. Ellos irán por los valles para evitar la tormenta que se acerca. Pasaré por encima de las montañas para campear la tormenta. Así que cuando oscurezca, métase en su saco, ponga mi poncho encima y rece. No le pasará nada. Cuando llegue a la frontera, enviaré a alguien por usted. ¡Es usted un terco hijo de puta! ¿Es que no tiene sentido común? Átese mi cuerda a la cintura y yo le bajaré. ¡Espere! ¿Qué pretende? ¿Suicidarse? Átela a la cintura y yo le bajaré. ¡No! ¡Voy a subir! ¡Está loco! ¡Voy a subir! Muy bien. ¡Adelante! ¡No puedo! Bien. ¿Quiere atarse la cuerda? ¿Para que usted me baje? Sí. ¡No! Pues váyase a la mierda, me voy a Canadá. ¡Knox! ¡Knox! ¿Está usted dispuesto a bajar, Statin? No. Quiero subir. Muy bien, testarudo de los cojones. No voy a discutir con usted todo el día. Átese la cuerda y le subiré. ¿Y cómo sé que no me va usted a bajar? Pues porque le doy mi palabra, hijo de puta. Átesela antes de que me arrepienta. ¡Preparado! También tiene que colaborar usted. No voy a hacer yo todo el trabajo. Inténtelo, yo tiraré. Ay, ¡mierda! Ven aquí y enciende. ¿Por qué tanto humo? ¿Intentas enviar una señal o algo? La leña está húmeda, por eso hace humo. Pues nos jodemos. Se acabó el fuego. ¿Qué te parece? ¿No quieres hacer fuego? Bueno.
Comeremos sushi. ¿Quieres? Qué asco. Está empapado. Si el sudor se hiela, morirá. Quítese la mochila y busque algo para acabar. ¡Vamos, Stanton! ¡Cabe, cabe! ¡Cabe o moriremos los dos! Quítese la ropa. Tiene la barriga helada. Échese. ¿Me está metiendo mano? Los campesinos también tenemos vicios. Joder, apesta usted. ¿Huelo yo tan mal? Sí, el tiempo ha mejorado. Creo que podremos recuperar lo perdido. Gracias por haberme ayudado. No hay de qué. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué aspecto tengo? Mi abuelo tenía 87 años cuando murió. Recuerdo la cara que tenía dentro del ataúd. ¿Y? Bueno, 3 días después de morir tenía mucho mejor cara que usted ahora. Thank you.
¿Qué hacemos? No se mueva. Eso ya lo sabía. Usted es el montañero. ¿Cómo le orientamos? No lo sé. Quizá tirándole comida. Somos su comida. ¿Por qué no le dispara? No quisiera cabrearle. Retrocedamos como si no pasara nada. Nada. Bien. ¡Mierda! Nunca había visto un oso pardo darse la vuelta y huir así. Joder. Todos los demás reaccionan como si nunca hubieran visto a un negro. ¿Por qué un oso iba a ser diferente? Están cerca. Lo noto. ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¿Qué te pasa? No sé, la pierna. ¡Quieta!
el resto de la casa. Quiero decir que quizá falten otras cosas. Yo qué sé. Estamos muy ocupados con un asunto de mucha importancia. No puedo enviarle a nadie. Más lo siento yo. Esta vez no son pintadas en la pared de la casa ni unos chavales que me estropean las flores. Lo siento, pero no dispongo de personal. Debí haberle dejado en el bosque. Debí dejar que se congelara en la nieve. Hubiera podido dejarle allí, en aquel precipicio. Por tanto, yo le ruego a usted que me disculpe. Eso es lo que no acepto, sargento. Maldita sea. Disculpas. Caballeros, han llegado dos denuncias más. Una moto fue robada del parking del instituto y han desaparecido $300 del supermercado Crown. Bien, ya sé que eso no es gran cosa, pero nunca se sabe. Ahora voy a investigar la denuncia del supermercado. Estamos hasta las cejas de trabajo. Pero forzaron la entrada de mi casa. Dejaron la cocina hecha una pocilga. Mandaré a alguien a su casa en cuanto pueda, se lo prometo. Perdone, señora. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió en su cocina? Inspector, ¿podría comprobar si se puso alguna conferencia desde este teléfono? No creo que se trate de unos chavales. ¿Qué muchacho iba a beber solo leche y Coca-Cola habiendo cerveza en el frigorífico? No quedan huellas dactilares ni en la mesa ni en los demás utensilios. Por aquí montones de huellas. ¿Por qué? El sospechoso trajo aquí a Sara. Trozos de cuerda. La ató a la pata de esta mesa, se sentó allí donde está usted y comió. Hubo una conferencia, un número de Vancouver, 926-0484. Bingo. Señor Staten, soy el superintendente Su. ¿Le han atendido bien? Se han portado maravillosamente. Le aseguro que casi no recordaba ya lo bien que sienta una ducha. Señor Jonathan Knox. Señor Knox. Gracias por la ropa. Prométame que quemará esto. Descuide. Acabamos de interrogar al destinatario de la llamada. Se llama Fournier. Vive en el British Property, un barrio de gente rica. Es corredor de diamantes. O sea, un perista. Nunca le hemos podido probar nada. Dice que quien le llamó se equivocó de número. La telefónica dice que la llamada duró 19 minutos. Sí, sabemos que miente. Ahí tiene usted a Fournier. Superintendente, estoy muy preocupado por esa pobre chica que ha tomado como rehén. Siento muchísimo no poder ayudarle, pero por favor, infórmeme sobre el desenlace. ¿Verdad que es un hombre estupendo? Él y yo acabamos de hablar con su jefe, superintendente. Y creo que ha quedado muy claro. Si se le ocurre volver a interrogar a mi cliente por otro montaje de mierda como este, le pondré un pleito que le joderé vivo. ¿Entendido? ¿Lo ve claro? Limítese a cumplir la ley. ¿Por qué le deja en libertad? No tenemos pruebas. No hay base para una acusación. Le mantendremos bajo vigilancia. Estoy seguro de que descubrirán algo. Le estamos muy agradecidos. ¿Va a permitir que se salga con la suya? La policía hace todo lo que puede hacer. Ah, está. Escuche, señor. Será usted la coña en verso en su terreno. Pero ahora estamos en mi territorio. Relájese. Disfrute del viaje. ¿Qué coño? Quítame las manos de encima. ¿Qué es esto? Cállate. Oye, ¿sabes quién soy? Calles. Puedo coger el teléfono y hacer que te maten. Te voy a joder. ¿Ha oído lo que ha dicho? Maldita sea. ¿Queréis dinero? ¿Eh? ¿Queréis dinero? Abriré la caja fuerte y os daré todo el que queráis. Bien, bien. Está sincronizado. Sincronizado. Dos minutos. ¿Qué ruido es ese?
¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Decidme algo, maldita sea! ¡Decidme algo! Arranque el relleno de un par de los ojos. ¡Dios mío! ¡Vais a quemarme la casa! Oíd, podemos llegar a un acuerdo. No podemos llegar a entendernos, por el amor de Dios. Ya estás muerto. Y los muertos no hacen acuerdos. ¿Qué es lo que hizo este pájaro? Robó un kilo de diamantes de quien no debió. ¡No! 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 ¡Yo no los robé! ¡Yo no los robé! No los tengo, yo solo iba a actuar de intermediario, ni siquiera sé de dónde proceden. ¿Cree que nos pueden cazar por la cuerda? No, se quemará con él y toda la casa. ¿Podéis recuperar los diamantes? El tipo que los robó se va a encontrar conmigo mañana, en Robson Square, a las 12, en la pista de patinaje. Vale, vale. 30 segundos. Es a él a quien tenéis que buscar, no a mí. Podéis recuperar los diamantes, pero parad ese reloj. ¿Qué diamantes, señor Fournier? ¿Qué hace usted aquí? Recibimos una llamada porque habían forzado su puerta. ¡Va por allí!
¡Está usted loco! ¿Dónde está? ¿Ve el coche? No. ¡Sí! ¡Allí está! ¡En el transbordador! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Que no escape! ¡Cuidado, es peligroso! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Sin estar seguros! ¿Aún tiene el rehén? ¡Hay mucha gente a bordo! ¡Quita la caseta del timón! De acuerdo, ya voy. ¡Por aquí, rápido! ¡Velado, mierda superior! Vamos, ¡rápido! Knox. ¿Qué? Está ahí arriba. ¿Por qué cree eso? Solo se le podía ocurrir a ese hijo de puta. ¡No se acerquen! Empezamos. Por aquí mismo. Vaya por la derecha y yo iré por la izquierda. ¡Agáchate! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡John! ¡Jonathan! ¡No te muevas! ¡Vámonos de aquí! ¡Suelta a la chica! ¡Quieta! Escucha, Stati. Se repite la situación. La última vez intentaste una jugada. Por tu culpa murió una mujer, ¿recuerdas? Esta vez haz exactamente lo que te diga, o tendré que matar a otra. ¡Vamos, salta al agua! Si la matas, morirás tú un segundo más tarde. ¡Stati! ¡Te lo digo en serio! ¡Yo también! Si quieres morir, adelante. ¡Dispara!
¡Lo haré! Suéltala o morirás. Es el único trato que te voy a ofrecer. ¡No me encabrones, Statin! ¡Maldita sea, la mataré! Los del FBI montan este número todos los días. Todos los malditos días.